como cuando me dicen, por lo menos mi marido no, por lo menos mi marido no, o a veces cuando dicen, ah, por lo menos mi marido no es mujeriego, por lo menos mi marido está en casa y no le da el codo, ¿no? O por lo menos mi marido no tiene amigos y no se la pasa socializándose con muchos hombres. O por lo menos mi marido cocina. Por lo menos mi marido lava. Solo el hecho de usar la frase por lo menos, tú te estás creyendo poca cosa. Tienes que tener en cuenta que tú como mujer mereces una vaina, pero espectacular. Es más, yo no voy a hablar de mujeres, voy a hablar de nosotros los seres humanos. Porque también puedo decir que los hombres, como buen hombre, merecen una buena mujer. Una mujer que trabaje, que lo acompañe y que lo ayude a cumplir sus metas. Pero ¿qué pasa? Que hay mujeres que por el hecho de que físicamente no le dé, ya sabe usted que ellas son conformistas. Y no ven más allá de la... Cuando los hombres psicológicamente también eso afecta. Porque hay unos que de verdad, lamentablemente... psicológicamente son unas, ustedes saben, y es lamentable que uno, la mujer, diga, ay, pero por lo menos él no es mujeriego, pero pasa todo el día en la casa, que no te habla, que se anda enojando sin saber por qué, que no te da explicaciones, simplemente pasa una semana sin hablarte, o simplemente no quiere comer tu comida porque no le gusta cómo tú cocinas y se va para la calle porque no le gustó cómo tú cocinaste, o que se la pasa buscando problemas y ya, no, guapetona, tú eres una princesa. Y tienes que quítense ese chip de la cabeza de que por lo menos, ¿qué? No, a mí me gustaría, y es lamentable, pero siempre eso es lo que se escucha, por lo menos. A mí me gustaría escuchar a una mujer que diga, yo tengo un excelente hombre. Un hombre, pero que es caballerosísimo conmigo. Me encantaría. Créanme, me encantaría escuchar eso. Y es una lástima que no todo el tiempo eso es lo que se escucha. Es una lástima que lo que siempre se escucha es, Carla, yo me siento identificada, yo no sé qué hacer, que por mis hijos, que Carla, que ayúdame. Es una lástima. ¿Cómo cuántas mujeres necesitadas que no saben cómo salir de ese ciclo? Y hasta hombres, porque también conozco mujeres que son trastornadas, digamos. O sea, trastornadas, digamos, que son celópatas, que son, no sé, ustedes saben. Es una lástima que el mundo esté lleno de personas así. Pero bueno, nunca es tarde para cambiar y para ver nuestros errores. Yo no los estoy juzgando. Simplemente vamos a tratar de vernos y tratar de dar lo mejor. ¿Ok? Siempre tratando de dar lo mejor de nosotros. Así que ya saben, sean felices, guapetones. Felices.